Buenos días, son aproximadamente las 8 y cuarto de la mañana, lleva 4 o 5 días lloviendo y os muestro un poco cómo está el terreno y por qué necesitamos instalaciones para los animales en el nuevo terreno. O sea, esto sabéis que desde que nos desahuciaron nos quedamos con la mitad de espacio, con más de 300 animales. Fijaros cómo está el terreno, que ya no drena, es puro barro. Hola, Álamo. Estos dos bebés tienen que estar aquí. Sabanerito, y yo soy la primera, sé que mucha gente le va a dar, yo soy la primera que me da mucha pena, pero que aquí no podemos hacer más. Allí van a tener un sitio cubierto, tenemos que construir instalaciones para los animales. Sabanero está con su abrigo, pero no le dejan meterse en el box. Y mirar cómo está el box, porque todo esto se inunda. No sé si se ve el suelo, pero no tenemos más espacio, no podemos construir más aquí. Tenemos que construir allí sitios para los animales más vulnerables que puedan dormir a cubierto. Muchos tienen 20, 30 años, tienen tras de sí una vida de explotación. Nosotros los rescatamos para darles una vida con dignidad, y con dignidad incluye que entre todos colaboremos ayudando a sus animales, que tengan una alimentación saludable, unos cuidados veterinarios, que tengan todo el cariño y que tengan unas instalaciones que les hagan estar cómodos. Llevamos la campaña muy poquito, ahora mismo no lo sé, pero prácticamente no había avanzado. ¿Cuánto es? ¿Qué? Un 18%, un 18-20%. Todo se está ralentizando más, pero recordar que nosotros a finales de este año, para primeros del año que viene, para enero, tenemos que haber salido de aquí, porque no podemos quedarnos, no podemos mantener dos santuarios, económicamente no podemos. Ya tenemos muchísimos gastos manteniendo los dos santuarios y porque nos hemos comprometido a abandonar esta finca. Tenemos muy poquito, sé que viene la Navidad, sé que la Navidad es un momento muy bonito, es un momento de solidaridad con los animales. O sea que os insto a todas las personas que tengáis solidaridad con ellos son animales de los que nadie se iba a hacer cargo. En el caso de Dulce es una yegua abandonada que apareció en la Comunidad de Madrid, que tiene 20 y pico años, tenía una delgadez extrema y estaba en muy malas condiciones. Nadie se compromete a darles una vida digna porque no existen centros para animales de granja en todo el Estado español. Nosotros lo hacemos de manera solidaria, sin ánimo de lucro, gracias a todas las personas que nos apoyáis. Entonces, por favor, todas esas personas de buen corazón, que tengan en cuenta que el invierno es invierno para todos los animales. Les mando un gran abrazo, son las 8 y algo, vamos a empezar la jornada, la hemos empezado hace un rato. Que para el próximo invierno, si a este no llegamos, puedan tener toda la dignidad que merecen estos animales.